apareció un camello tajeño llamado Ascar en la Meca. Ese camello y su jinete enarbolaron la bandera de la venganza por el califa asesinado. Por un lado, Talhé, y por el otro, los hijos de la dinastía Omeya, que habían perdido sus posiciones. Aferraron los botines saqueados a la grupa de sus camellos y partieron hacia la Meca. Moabíe se convirtió en cizaña de esta beligerancia. Escribió a Talhé y a Zobeir: si desplazan a Ali, tendrán mi fidelidad y la de los sirios. Omé Salamé, una de las esposas del profeta, por más que lo intentó, no consiguió disuadir a Aisha de sus intrigas. Polos opuestos se atrajeron en torno al camello tajeño a partir de la enemistad hacia Ali. Y después de una larga deliberación, se dirigieron hacia Basora con el fin de convencer al Irak árabe de que se les unieran. Yamal, que es el propio Ascar, y Ascar, que es el propio camello tajeño, arremetió contra Basora. ¿Crees que será el turbante que se enlazará a su cuello, Marván? Seguro que no son de la dinastía Omeya. Él lo sabe. Abdolá. ¿Quién va a dirigir el rezo? La espada del Islam, Zobeir. ¿Estás seguro? Pues así ha de ser. ¿Ha de ser? ¡Muhammad! ¿Sí? ¿Quién dirigirá la oración? Está claro, Talhé. Pero con la condición de que la espada del Islam, Zobeir, renuncie a hacerlo. Abdullah. ¿Vas a guiar tú la oración o Talhé? No hay diferencia. El que recite la primera oración será el califa. Tienes que guiar tú la oración, ¿no, Talhé? Esa oración determinará el futuro califa. Este rebaño precisa de un califa al que observar en la oración. Thank you.
¡Esperen! ¡Esperen! No vayan a pelear. Esta es la orden de nuestra madre Aisha. Ni Talhé, ni Zobeir. Abdullah y Bin Zobeir. Adiós, hermano. ¿A dónde vas? No lo sé, a cualquier lugar menos en medio de esta gente. ¿Rompes tu fidelidad a la madre de los musulmanes, Aisha creyente? ¿Qué fidelidad? Si encuentras en estas filas a Dios, le das saludos de mi parte. Los fieles han de prestar atención al hecho de que, dado que no se pueden otorgar los gloriosos honores del califato a dos personas, y dado que ambos, Talhé y Zobeir, sinceramente se merecen dichos grados, entonces lo justo es que permanezcan a la vera del califa, y que el futuro califa sea quien sea capaz de vengar la sangre derramada del califa inocente. Hermanos, el hijo de Abu Sufyan rompió su juramento de fidelidad hacia el califa. Ali se comportó con suavidad con él hasta donde le permitió el bien del pueblo. Pero lástima que los hijos de la dinastía Omeya exijan botines a cambio de la sangre derramada en vano debido a su propia ignorancia. El destino de los árabes a la luz del Corán había de ser una ciudad de hermandad e igualdad. Pero por desgracia, y para dolor nuestro, su objetivo está siendo cumplido. Sin embargo, ni nosotros ni ninguna persona que albergue un mínimo sentimiento puro hacia el Corán y hacia el profeta, no debemos perder la fe. El camino hacia el paraíso eterno atraviesa el infierno del mundo. Yo, en lugar de Moabie, me avergüenzo ante los hombres que abandonan sus puros corazones a las espadas. Me avergüenzo ante las madres que tienen los ojos fijos en las aldabas de las puertas por toda la eternidad a la espera de sus hijos. Me avergüenzo de los campos nunca labrados y de las palmeras que se secan. Estas son nuestras palabras y las penas de nuestro señor Ali. Quienquiera que tenga el corazón ligado a Ali, ¡que se levante! La respuesta de Ali al hijo de Yazid es la espada. ¡Estamos con Ali! 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 Los compañeros de un camello tajeño que se dirigen a Basora. Esa gente está ligada a la profecía. O son compañeros del profeta, o allegados a Mahoma. Esperemos que se den cuenta de la realidad. Ali espera que demanden perdón, y ojalá que ellos lo hagan. Malek Ashtar Nahai se encargará del utillaje del ejército de Medina. Yo soy un extraño en Medina. No conozco a nadie allí. Escucha y pon bien tu oído en manos de tu corazón, Malek. Hijo de Abu Bakr, acude a Kufa a incitar a la gente de aquellas tierras a la yihad. Tienes una mirada cuestionadora, Malek. Yo conozco mejor que tú la situación de Kufa. Conozco bien a su gente. Abu Musa Ashari me escucha mejor a mí. Ojalá Ali me hubiera enviado a mí. Esa es la manera de ser de Ali, Malek. Reniega de las prebendas tribales lo más que puede. Él no necesita que los hombres de espada luchen por tu reputación o la mía. En el ejército de Ali, todos tienen que blandir la espada por el amor a Dios. Pero no regreses con las manos vacías. Me basta con que mis piernas se muevan a las órdenes de Ali. Yo estoy satisfecho obedeciendo. No pienso en mis manos llenas o vacías. Vas más adelante que yo, combatiente. Mírame como un rival.
en tu lealtad a Ali. Que Dios te guarde. Que Dios te guarde. Él debe estar al servicio de la madre de los creyentes. O quizás trae un mensaje de parte de ella. Un héroe joven y legendario. Que es hermano de una hermana legendaria. Los jóvenes famosos también tienen un buen talle. Que Dios nos perdone. Si Ali lucha contra la madre de los creyentes, ¿qué hará ese joven valiente y noble que ha crecido entre los brazos de Ali? ¿Desenfundará su espada contra su padre o contra su hermana? ¡Ni escucho ni hablo! ¿De qué huye el hombre de Dios? ¡De Satán! ¡De ti! ¿Por qué no matas a tu Satán domesticado? ¿Qué voy a hacer con la furia de Dios? En vez de carcajearte, ve a rezar un poco. Si rezando se fuesen a arreglar las cosas, la madre de los creyentes se habría quedado en la Meca para exigirle a Dios la muerte de los asesinos. Escúchame. Ella fue la primera persona que le dio la espada al califa solitario. ¿Cuál es el secreto de eso? Solo Dios sabe. ¿Estás con la madre de los creyentes o con Ali? ¡De ninguno! ¿Toda la vida hiciste reverencias para no lograr nada? Es la guerra entre las religiones. ¿Los sermones de Abu Musa Ashari te contagiaron? ¿Mahoma era profeta de una religión o de dos? ¿Y tú de qué lado estás? Si compartiera esposo con la madre de los creyentes, defendería a Ali.
¿No tienes permiso para ir a la mezquita? ¡Padre! ¡Día Bagotam! La yihad es yihad. Solo cuando los rivales en el combate sean enemigos de Dios, infieles o paganos. Infieles son los que creen en una divinidad compartida con Dios Todopoderoso. Paganos son los que niegan la naturaleza sagrada de nuestro amado Dios. Si la yihad es contra Moabie, que finge su fe, entonces es moralmente Mubá. En caso de que Dios no lo quiera, Alí haya llevado su ejército a luchar contra los allegados del profeta de Dios y sus compañeros. Acerca de eso, es de lo que quiero hablarles hoy. Jeque, el objetivo de Alí es Moabie. Alí enfrentará a Moabie porque ha violado su juramento. En esa realidad evidente no se esconde ningún punto oscuro como para que se requieran fetuas con doble sentido. Buen joven, he declarado. Mubá la yihad contra Moabie. No ilícita. Se conoce perfectamente lo que es Mubá. En un acto Mubá, la elección corre por cuenta del actor. El que participe en una yihad Mubá equivale al que no participa en ella. Así pues, no tiene ni recompensa ni castigo. Los enemigos de Alí son los mismos enemigos del profeta de Dios. El acto de Moabie, de no haber jurado fidelidad a un califa que es califa por la insistencia del pueblo, ¿qué significa? ¿Es otra cosa que enemistad a la religión de Dios? La yihad contra los enemigos de la fe es obligatoria, oh Mubá. Hace tiempo me encuentro extraviado en Kufa. Abu Musa Shari me da respuestas ambiguas. Y si permanecen fieles a él, se arrepentirán todos. Díganme que me vaya ahora mismo y me iré. Abu Musa, si hay gato encerrado, dínoslo, para que lo sepamos. Nada se le esconde a Dios. Que no se le esconda al pueblo también. Sí. Hay cierto gato encerrado aquí. ¡Un problema, jeque! Nuestra gran religión tiene instrucciones claras al respecto de los allegados al profeta, ¿o no la tiene? ¿Cómo no las va a tener? A nuestra religión no se le ha olvidado ni la uña de tu pie. Tiene sus cánones. Tiene sus instrucciones. Alí y Asha son los dos miembros de la familia del profeta. Su conflicto es una pelea por la herencia. Léenos el fallo y acaba con todo esto. Esto que tengo aquí es la petición de la madre de los creyentes Aisha para ustedes los kufíes. Escribe que quien está dentro de la religión de Mahoma ayude a la esposa de Mahoma. Alí tiene intenciones de luchar contra nosotros. Me refugio en Dios. Joven, ¿conoces el sello de tu hermana? ¿Es este el sello de la madre de los creyentes? ¿Es este o no? Thank you.
¿Por qué estás llorando, Asma? Por nada. Tú... eres la cabeza de toda una caravana de sobrenombres. ¿No te avergüenza tener miedo de los ladridos? No les tengo miedo. ¿Ha muerto el camello de alguien? Ha muerto el camello de la fortuna de Asma. Tu padre es Abu Bakr. Tu hermana, la madre de los creyentes. Tu marido, la espada del Islam. Tu hijo, el sucesor del califa. Tu fortuna llega hasta el cielo de lo grande que es. ¿Por qué eres tan desagradecida, madre? Mi gran fortuna es lo que me ha arruinado. Muero de risa. No hay motivos para reír, hijo de habladurías y espada. Hubo noches en las que yo era el ama de una casa viva. Mi hogar tenía fuego. Había un montón de niños a mi alrededor. Escucha. Ladran los perros vivos. Estate tranquila, mujer. En Basora es más alta la voz de la vida. ¿Dónde está el campamento? ¡Joab! Tiene perros desafinados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Era el grito de la madre de los creyentes. La madre de los creyentes está desesperada. ¿Por qué? Me preguntó dónde estaba esta tierra, dónde hay perros desafinados. Le dije, Joab. Y de repente gritó y se rasgó las vestiduras. Se arrepintió. Ella solo quiere regresar. Joven ignorante, esto no es Joab. Yo mismo se lo pregunté a los árabes del desierto. Esto es Joab. No es Joab. Entonces, ¿dónde estamos? Estemos donde estemos, no es Joab. Es que no lo sea. No sabes, Abdullah. No sabes. El profeta tiene un hadiz sobre Joab y sus perros. Él dijo algún día a tu tía, Aisha, teme que los perros de Joab te ladren. Y esta es la noche. Lo entiendo. Y usted, que conocía ese hadiz, ¿por qué permitió que acampáramos aquí? Hay hadices que hasta que no se contemplan, no permanecen en la memoria. Vete, vete. Vete y cálmala. Vete, vete, muchacho. ¿De qué se trata esto, futuros califas? Marván, mejor será que le digas a todo el ejército que nos encontramos en la vecindad de Basora, que esta tierra no es Joab. Estoy a sus órdenes. Tranquilo. Ascar, tranquilo. ¿Estás asustado, animal? ¿Estás triste por las artimañas? ¿Mm?
Para tus amigos, tu lana vale más que tu vida. Los califas frustrados tienen la intención de tejer el manto de su califato con tu lana. Ascar, si quieres mi opinión, dóblate y arroja al suelo tu jinete. Verás cómo se acaba todo. En este ejército, nadie entiende nuestro sufrimiento. Ven. Ven y sé mi compañero de copa de esta noche. La soledad es como un veneno dentro de mi cuerpo. Ven. Beberemos juntos. Es el elixir que apacigua el alma. Es el elixir que apacigua el alma. Vecino, ¿tú has tomado mi espada? ¿Y para qué iba a tomar yo tu espada? Entonces, ¿dónde está mi espada? ¿Qué quieren, invasora? Yo lo que quiera lo compraré. ¿Algún jardín? ¿Una casa? ¿Un hogar? Pero la madre de los creyentes no sé. ¿Dónde está? En su tienda. Yo voy a avisar a la madre de los creyentes. Yo he visto extravagancias en este pobre animal que no creerán. Hasta que no lo vean con sus propios ojos. No deja que ningún no musulmán lo monte. No acude a ninguna guerra que no sea yihad. No berrea si no es por la satisfacción de Dios. La lana de Ascar es sagrada. Su aliento es puro. Tienen que apreciarlo. Tienen que temer su ira. Adelante. Jamás rompan su fidelidad a él, porque si no, les caerá un enorme castigo. Quien se lleve una brizna de su lana estará a salvo de cualquier maldad. ¿Qué les pasa? ¡Locos! Oye. ¿Qué? ¿Qué haces con las boñigas del camello? Las quemo como si fuera incienso. Huele. Sí que huele bien. Huele a almizcle. Qué bueno. Mientras haya ignorantes como este, no debemos temer a Ali. Hakim, ahora levantas la voz. ¿Has venido a hacer sufrir a la madre de los creyentes? ¿Cómo te atreves a violar la santidad de la esposa del profeta de Dios? Son los que violaron su santidad, subiendo a la esposa del profeta de Dios en un camello y llevándola de una tierra a la otra. ¿Ha venido aquí a crear conflicto? Tú llámalo como quieras. Nos hemos reunido para poder sentarnos con todas estas barbas e intercambiar un par de palabras entre nosotros. ¿Por qué echas leña al fuego? ¿Lo ves, Osman? ¿Lo ves? ¡Nos atribuyen a nosotros sus ladridos! ¿Por qué te enervas tanto, Hakim? ¡Si estás tan desesperado, saca la espada! Enfunde, jeque. Enfunde. No, Talhe. Sacar la espada ya lo sabe hacer cualquier árabe. Si el árabe usase su habilidad con la espada solo para hacer buenos actos y argumentar de forma lógica, ahora usted y yo
Estaríamos sentados en un mercado a la sombra, comiendo dátiles y pensando en el futuro. Siéntate, jeque. Siéntate. Los seguidores de Alí, ante palabras justas, no saben más que agachar la cabeza. Alí les demandó su fidelidad a la fuerza. ¿O ustedes afirmaron su fidelidad a él por voluntad? Al hijo de Omar, cuando no confirmó su fidelidad, ¿Alí le cortó la cabeza? ¿Ustedes que claman venganza por el califa asesinado, conocen a sus asesinos? ¿Quieren que les diga por qué se apresuran tanto en venganza? El asesino, para borrar sus huellas, se mueve y se esfuerza más que nadie levantando revuelo. Les juro por Dios que los asesinos del califa son los compañeros de ese mismo camello tajeño que se ha convertido en el becerro de oro cuya boñiga sana. ¿Qué ha sucedido para que ustedes, después de toda una vida de lucha, hayan roto con Dios y hayan seguido al camello de Yamal? Jeque, ¿por qué has traído tu ejército a Basora? No hemos venido a Basora por decisión propia. Yo he sido invitado. En Basora le prometieron a la madre de los creyentes que la van a apoyar. ¿Para luchar contra Ali? Nosotros no hemos venido en son de guerra. Si no han venido en son de guerra, ¿por qué la madre de los creyentes me pide que la ciudad se rinda? Yo permanezco fiel a Ali. La traición no es una fea costumbre. Ustedes me piden a los asesinos del califa. Nuestras palabras aluden a Ali. Tú eres nuestro anfitrión, nosotros tus huéspedes. Permaneceremos hasta que llegue Ali. Prometemos estar a su lado como hermanos. Muy bien. Aceptamos. Ojalá hubiéramos declarado guerra. Esa gente obtusa e inmoral no va a cumplir ninguna promesa. No te olvides de los consejos de Ali, Hakim. Mientras corte nuestra lengua, nuestra espada ha de permanecer enfundada. Ali es el primo de Zobeir. No venimos a comerciar a Basora a cambio de un sermón. Ya basta, hijo de lagarto. Rompemos la promesa. ¿Rompemos la promesa? Sí. ¿Con qué excusa, Abdullah? Estamos en Basora. La madre de los creyentes me nombró jefe de oración. Así que soy yo quien debe hacer la oración junto a la gente. Y no Osman ibn Jonaif. Si nos adueñamos del tesoro de Basora, conseguiremos la fidelidad de su gente con el oro. La llave para resolver el problema es el tesoro. El brillo de su oro cegará los ojos de su gente y callará su boca. Yo estoy de acuerdo. Durante la oración matutina atacaremos. Dios mío. Tú eres testigo de la tiranía de esta tribu. Los instigadores de esta guerra eterna han sido estos desgraciados. Lo que trae el viento también se lo lleva, Iván ibn Jonaif. Si hubieras blandido tu espada para conquistar el trono, ahora podrías mantenerlo a sangre y fuego. El hijo del califa inocente merece venganza más que ninguno de nosotros. Aban, acaba con él. ¡Ah!
¡Esperen! ¡Esperen! Aban, nuestra madre te llama. ¡Mala sombra! ¡Pájaro de mal agüero! ¡Ojalá te hubieras partido las piernas, Valid! ¿Qué momento es este de llegar? ¡Marván! ¡Oro! ¡Oro! ¡Con este oro podemos armar 100 ejércitos! ¿Te has vuelto loco, Valid? Mohammad, arráncale la barba. ¿Qué sabor tiene el trono del emirato, hijo de Jonaif? Abre la boca, hijo de Jonaif. ¿Ahora te atreves a levantar la voz delante de Talje? ¡Yo soy el hijo de Talje! Los compañeros de Yamal, incumplidores, han arrancado la barba de su emir y le han encadenado. Ustedes, renombrados combatientes de la tribu de Rabí. Escuchen, orgullosos hijos árabes, aprieten sus dientes. ¿Vieron lo que nosotros hicimos con los compañeros de Yamal? Y vieron también lo que han hecho con nosotros, aquella tribu que traiciona a sus anfitriones. Ustedes también han visto su deshonroso acto. Han visto cómo de un camello tajeño han hecho un dios tirano. ¡Basora es nuestra! Si tienen que describir a nuestro pueblo de alguna manera, no dudo de que dirán que los rabíes son de fuego. Así que haremos leña de nuestros huesos y derretiremos la carne de los camellos más duros. ¿Quién no sabe que la tribu de Rabié es la mejor en la crianza de búfalos y que su tribu y su tierra, en cualquier parte en que se cultive, ¿dará 100 granos por cada grano? ¡Expulsen a los invasores infieles de la casa de ustedes! Esa putrefacta tribu de 40 caras y 40 colores no tendrá compasión de sus mujeres y sus hijas. ¡Échenlos de aquí! Nosotros le somos fieles al califa. Reconciliar con los enemigos de Alí es traicionarnos a nosotros. ¡No tengan miedo a la muerte que les hará llegar a visitar a su profeta! Les juro por el dios de la Kaaba que si no me apoyan, yo solo me iré en el auxilio del hijo de la Kaaba. ¡Estamos con Alí! ¡Estamos con Alí! Estamos con Alí.
¿Y quién te hizo eso, Ibn Yavalé? Mi almohada. La causa de tu desventura fue Alí, desgraciado. ¿A quién te pareces? No lo sé. Solo sé que eres hijo del engaño y el afán. Si no estuvieras ciego, no renegarías de un sol tan brillante como Alí. No lo harías.